Magaly Medina, le responde a Cassandra Sánchez por el video donde respalda a Davis Orozco. Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su programa para hablar sobre el ampay de Davis Orozco en un sauna. Además, también habló del apoyo que le brindó Cassandra Sánchez a su pareja por medio de un video publicado en redes sociales. Pero te vas 11 horas a pasarla en un sauna donde hay masajes con finales felices. Por último, dejó en claro que el compromiso que tiene con el cantante no es aval para que la relación se desbarate o se pierda la confianza. ¿De verdad estará el anillo de compromiso, el doble anillo de compromiso que le ha dado? ¿Significará respeto? El bomboncito de la cumbia grabó un video para sus historias de Instagram, en el que aparece cantando su popular No te creas tan importante, en respuesta al parecer, a la conductora de espectáculos. Hasta el momento, el artista ni su pareja Cassandra Sánchez de la Madrid han salido a pronunciarse de manera oficial sobre las polémicas imágenes de Magaly TV La Firme. Sin embargo, ambos han publicado videos para dejar en claro que su relación está mejor que nunca. Pero ahora muéstrenme las imágenes de Cassandra Sánchez de la Madrid, que hoy sale sonriente después de que habíamos mostrado. Nosotros no hemos mostrado, las imágenes no tienen nada malo. La cuestión es lo que tú haces en un sauna por 11 horas. Además, un sauna que tiene cierta reputación. Yo creo que a veces no es cuestión de serlo, sino también de parecerlo. Y ella pone ahí, como dice, por favor, me lo puedes acercar porque ustedes saben que yo de lejos ya no miro bien. Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra. Sigan siendo luz, pero sobre todo felices. Feliz martes. No sé a quién le dirá eso, pero el mensaje podría ir para su pareja, ¿no? Nunca olvides, Davis, que uno cosecha lo que siembra. Ja, eso debería de ir para ella. Y las risitas, no creo, deben de ser de la boca para afuera. Porque yo, mujer, así el hombre no haya hecho nada dentro del sauna, pero que se quede, ya que para de giras, ya que no le da tiempo, él mismo lo reconoce en todas sus redes sociales, que no tiene tiempo para su casa, para su familia, tanto como quisiera, pero te vas 11 horas a pasarla en un sauna donde hay masajes con finales felices y que todo el Perú lo sabe. Vaya, vaya, vaya. Esa es una cuestión que creo respeto, consideración a la otra persona. No te rías tanto, Cassandra, porque él no está respetando el compromiso. Pero, ¿de verdad estará el anillo de compromiso, el doble anillo de compromiso que le ha dado, significará respeto? A veces los anillos no significan nada. El compromiso viene más allá de lo que un hombre te pueda dar físicamente. Pero todo está bien en esta relación. Todo seguirá bien porque hasta el momento no se han casado. Ya van dos pedidas. La última pedida fue en febrero de este año. Ya estamos terminando el 2022. En febrero se van a completar dos años un año ya de la última pedida. Entonces, de repente, más bien estará listando otro anillo para febrero de este año. Para el tercero, ganar tiempo. Bueno. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.